están? Yo soy Charry y estoy aquí en nombre de la gente de Rocketbox para mostrarles su nuevo pedal Rocket. El pedal de distorsión Rocket de Rocketbox busca emular de manera completamente analógica el sonido de los amplificadores ingleses de alta ganancia. El pedal cuenta con la mayoría de parámetros que se pueden ver en cualquier amplificador de tubos de este estilo. Cuenta con ecualización de tres bandas, control de presencia, control de ganancia y control de volumen. Asimismo, cuenta con dos switches que permiten tener más parámetros para lograr el sonido deseado, como lo es su pre-EQ, que cuenta con tres diferentes tipos de recorte, y el Gain Level, un switch que permite también cambiar la ganancia del pedal. El pedal también cuenta con un boost incorporado que permite recrear la forma en la que ciertos pedales de overdrive responden cuando están enfrente de un amplificador distorsionado. Este boost es pre-gain para que actúe de esta manera. Como todos los pedales de Rocketbox, está construido completamente en Bogotá, Colombia. Bueno, como muchos saben, la mejor plataforma para un pedal analógico de distorsión son los amplificadores limpios. Por lo tanto, para este demo vamos a usar un Fender Hot-Rod Deluxe como plataforma para este pedal. Asimismo, también vamos a usar amplificación digital, que es lo que se está usando más que todo en estos momentos. Vamos a usar un Axe-FX Ultra y vamos a usar un HX Stomp. Los dos van a tener una simulación de amplificación digital de amplificadores limpios para ver cómo reacciona el pedal tanto en amplificadores de tubos como en amplificación digital. Thank you.
Este fue el demo del pedal Rocket de nuestros amigos de Rockerbox. Para más información sobre este pedal u otros pedales, pueden ingresar a su página oficial o a todas sus redes sociales. Nos estamos viendo.